¿Por qué nos sentimos tan bien cuando nos encontramos junto a otros amigos para compartir ideas y temas de interés común? Esto parece tan evidente que no necesitaría de más explicaciones. Sin embargo, es interesante explorar, aunque sea brevemente, el lugar que ocupa la amistad y la congenialidad entre las necesidades básicas de la mente humana. En el año 1943, un famoso psicólogo norteamericano, el doctor Abraham Maslow, diseñó en forma gráfica las prioridades de estos requerimientos tan importantes. El resultado fue una pirámide con cinco niveles, considerando los más bajos como los más elementales, siendo ellos los que más preocupan a la gran mayoría de los seres humanos. Por ejemplo, en el primero y más extenso, o sea, en la base de la pirámide, se ubicarían las necesidades fisiológicas como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y en general el equilibrio biológico de nuestro cuerpo. En el segundo nivel predominan las necesidades de seguridad, tanto para nuestra salud física como para nuestros recursos materiales, nuestro empleo, situación económica, así como la integridad de la familia. Más arriba, en el tercer nivel, al que Maslow llamó de afiliación, figuran los afectos, especialmente representados por el amor y la amistad. Luego, en el cuarto nivel, ya de menos tamaño y que él denominó como de reconocimiento, incluyó la confianza en sí mismo, el respeto y el éxito. Finalmente, en el quinto y más pequeño, formando la cúspide de la pirámide, ubicó los valores que permiten al individuo llegar a su autorrealización, como la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la aceptación de los hechos y la resolución de los grandes problemas de la vida. Vemos entonces que según este esquema, la necesidad de afectos es casi tan importante como las que nos permiten existir. Está comprobado además que nuestra propia salud física depende de ello. Un estudio reciente determinó que la vida se acorta dramáticamente cuando no se tienen amigos, o peor aún, cuando se tiende a mantener reyertas o violentas discrepancias con nuestros semejantes, incluso sobre los temas de menor importancia. De acuerdo con lo que hemos dicho, podríamos hacer un paralelismo entre la pirámide de Maslow y la evolución del individuo a través de su existencia. Si éste realmente se preocupa por cultivarse y especialmente por expandir su conciencia hacia el mundo que le rodea, será capaz de refrenar su carácter y su agresividad. Y en el transcurso de los años, como resultado, veremos que junto con su edad irá ascendiendo la escala de valores hasta la cúspide de la pirámide, para poder así disfrutar de una vejez más feliz y plena.